es un informe especial. Gracias, qué gusto saludarles. Esta es la escuela Henry Merrill y HCH está aquí en el lugar de la noticia. Hay aproximadamente 40 alumnos. Es una escuela unidocente. Solo hay un aula de clases, 6 grados. Niños de aldeanas cercanas al sector de Las Crucitas, específicamente. Esto en el kilómetro 23, carretera al sur. Hoy debieron empezar las clases, pero no hay maestro. No les han asignado a nadie que les imparta el pan del saber. También tienen derecho a la educación. También son parte de nuestra sociedad. Son niños con grandes metas para ser profesionales. Pero no hay maestro. Los padres de familia han decidido hoy tomarse las instalaciones y pedirle al ministro de Seguridad un maestro. Amiga, buenos días. Buenos días. Sí, estamos pidiendo, solicitando al ministro de Educación, estamos solicitando, ¿verdad?, la apertura de una nueva plaza para nuestra escuela. Ya que contamos con una plaza, pero la plaza la tiene el maestro Brian Calderón. Él está fuera del país con asilo político. Debido a eso, él mete licencia y viene una maestra a cubrirle. Pero ¿qué pasa? Viene la maestra, le sale plaza en otro lado, se va y deja a los niños aquí a la deriva, ¿verdad? Ya hemos pasado varias veces ese caso, entonces estamos solicitando al ministro que si él no puede dejar la plaza, porque lo ideal sería que él deje la plaza y se la entregue a una persona que tenga los deseos de venir a trabajar a este lugar o que nos abra una nueva plaza a este lugar. Ahora, ¿cuántos alumnos hay en esta escuela? Aproximadamente de 38 a 40 alumnos. ¿De qué comunidades vienen los niños? Vienen de Aldea Tierra del Padre, vienen de La Laguna y la comunidad de aquí, Las Crucitas. Muchas gracias, amigo. Como padre de familia responsable, hágale un llamado al ministro de Educación que les asigne un maestro, que también tienen derecho a estos pequeñines. Sí, buenos días. Nosotros aquí en la comunidad de la Aldea de Las Crucitas, ¿verdad?, estamos solicitando una maestra, ¿verdad?, porque la plaza ya está asignada a este lugar, ¿verdad?, desde 2002. Se asignó la plaza a este lugar de Las Crucitas, ¿verdad? Lo que estamos necesitando nosotros es que los manden una maestra, porque el maestro que había aquí, pues él, como ya acaba de hablar, hermana Ruth, él está fuera del país, ¿verdad? Y entonces siempre los manda un maestro, pero siempre deja la plaza cuando ya pasa el fin de año y ya toma otro lugar. Entonces ahorita nosotros lo que estamos solicitando es que los manden un maestro, porque ya las clases iniciaron y aquí pues los niños están a la deriva. ¿Cuántos niños trae usted a esta escuela y desde dónde viene? Vienen de la comunidad de La Laguna, Tierras del Padre, y aquí la aldea de Las Crucitas, kilómetro 23. Muchas gracias. ¿Y los pequeñines, qué dicen los niños? ¿Ustedes quieren clases? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ¿quieren clases? Escuchen ustedes. Esta es la petición de casi 40 alumnos que también tienen derecho a la educación, que también se merecen un maestro, porque tienen muchos sueños de ser doctores, de ser periodistas, de ser abogados, de ser licenciados en administración de empresa, ingenieros. Aquí hay casi 40 futuros profesionales. Es responsabilidad de usted, señor ministro, asignarles a ellos un docente. Es una escuela sencilla, es una escuela humilde, de gente sencilla, pero con muchos sueños para sus hijos y que quieren que el futuro del mañana sean los que ellos han traído al mundo. Necesitan un maestro y también se lo merecen. Es una comunidad alejada, a 23 kilómetros de Luarque. Hacia la izquierda, usted toma el derecho, el desvío donde dice Las Crucitas, calle de tierra, escuela de solo un aula. No ha sido atendida durante muchos años, pero hoy es el momento de que usted, señor ministro, les pueda brindar una mano a ellos. Solo necesitan un maestro y demandan más atención para sus hijos. Buen día. Gracias, compañero.